Jo, baina egia esan da zuta neukan sentsazio hori, ez? Ez dakit. Bi urte, ba, niretzako izan dira igual bost. Horra aukian ez edita, lesio kontu gatik eta bar, eta bueno, ba, sentsazioak ba oso onak. Posa izugarria, baita ere ba, pixkat urduritasun hori ia buelta zelan izango dan, partidoa ia saia edo erresa izango dan, ba hori, debut, redebut horretarako, eta bueno, baina oso pozik orokorrean. Sí, esto parece que entras en una cadena y no sales, y cuesta mucho salir, pero bueno, parece que al final he conseguido salir y estoy muy bien y con mucha fuerza y renovada. Pues sí, la verdad es que estaba nerviosa pues el momento antes de salir a jugar igual. Una vez que entras en el calentamiento y entras a jugar, pues no sé, sentía que estaba cómoda con mi equipo, estaba a gusto. Lo más incómodo en realidad fue pues el temporal, que con el viento y la lluvia pues se complicaba un poco el asunto, pero la verdad es que eso, una vez que pitó el inicio del partido, todos los nervios desaparecieron y solo pensaba en disfrutar de ello y hacer lo mejor posible. Bueno, denboraldi honetan, ba, lesio asko egon dira azteko talde barruan, eta hori nabaritu da gero zelaian baita, hasieratik ona ba, aldaketa asko egon dira maikakoan baita, eta bueno, jun gara pixka eta moldatzen egoerari. Eta bueno, orain gaude pixkanaka konfiantza hori berreskuratzen, ba, eukitu golako emaitza ba, txar batzuk, eta bueno, horri buelta emon nahian, ba, ari gara lanean topera, konfiantza berreskuratzen, eta goraka, ia hurbiltzen ari gara hirugarren eta laugarren postu horiei, pausoka goaz gorantza, eta bueno. Ba, gakoa egongo da, ba, gure intentsitatean. Azkenean irten behar gara topera, presioa ba, topera in, eta bueno, baita ere pazientziakin ba, mugitu baloia, mugitu taldea, zelaia hau handia da, ez da haien zelaia bezalakoa, eta bueno, nik uste etxean indartua garela alde horretatik, eta hori, guk dakiguna egiten badogun, ez dugu ikiko arazorik hiru puntu horiek etxean geratzeko. Sí, sí, claro, estos seis puntos que vienen ahora en casa pues son imprescindibles sacarlos para seguir hacia adelante, y bueno, encima luego viene una buena tralla de partidos pues más complicados, digamos, y yo creo que es imprescindible que estos seis puntos que tenemos ahora en casa los ganemos y sigamos sumando confianza para que el equipo siga trabajando pues en buena dinámica y mejorando.